misa es la misa del sábado de las témporas de septiembre. Quizás se van a fijar, hay dos fórmulas, la misa larga y la misa corta. Esta es la misa corta, tiene menos lecturas que la otra. La misa es para el eterno descanso de Rubén Calderón Bouchet y de Blanca Robelo de Calderón, por los cuales también, apenas terminada la misa, haremos el canto del responso delante del catafalco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y de que me debo ser el Señor, me causa bien de gente no santa, a un inimigo doloroso de lo que me mi te luchen tú, a mi cuerito, en todo mi examen de luceo, que te luceo, que en un tensanto en todo me tinta ver en la cola cual. Confite por ti, mi chita, la Dios, Dios mío, su madre triste, se sanio a mí, el cual es con tu evasmente. Gloria a Patria, al Filho e ao Espírito Santo. Introivo a la vitória de Deus. Adiutorio nostro, in nomine Domini. Confito a Deus onnipotente, Beato Maria, sempre Virgine, Beato Michele, Arcangelo, Beato Ioni Battista, Santis Apostolis Petro e Paolo, Omnibus Sanctus e Vobis Fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Y Deo preco, Beato Maria, Semper Virgine, Beato Michele, Arcangelo, Beato Ioni Battista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amén. Miseriatur vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordis Deus. Deus, tu conversus purificabis nos. Ostende nobis Domine misericordia tua. Domine exaudi rationem meam. Dominus vobiscum. Oremos. Venite, adoremos Deum, et procedamus ante Dominum, oremus ante Eum, cui fecit nos, quia ipse et Dominus Deum nostre. Venite, exhortemus Domine, jubilemus Deus, adutari nostro. Gloria al Patri, al Filio, al Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Venite, adoremus Deum, et procedamus ante Dominum, gloremus ante Eum, cui fecit nos, quia ipse est et Dominus Deus nostre. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Diciendo,
expiaciones. Celebraréis una santa asamblea, haréis penitencia y ofreceréis holocausto al Señor. Lo haréis sobre la nueva servil en el tiempo de este día, porque día es de propiciación en que debe ser hecha la expiación al Señor, vuestro Dios, por vosotros. Toda alma que no se aflija en este día perecerá de su pueblo, y a la que haga alguna obra, la raeré de su pueblo. Ninguna obra, pues, haréis en él. Estatuto sempiterno será para vosotros en todas vuestras generaciones y viviendas. Será para vosotros un reposo sabático. Haréis penitencia y la tarde del noveno día del mes, desde esta tarde hasta el día siguiente, guardaréis un sábado. Esto lo dice el Señor Omnipotente. Propicio sei tu, Domine, peccati nostris, in quando di cangente se vi perseo, adiguo la fe salutare se nostre, pronte onore non mi istrui, Domine, liberus. Dominus, morisco. Oremus. Valore questus omnipotens Deus, et llenando tua gracia saciemo, et abstinendo juntis efficiemo hostibus porciones, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, et te convivi te regni et in unitat de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Ex epistole Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Lectura de epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza se construyó un tabernáculo cuya parte anterior, llamada el Santo, contenía las lámparas, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, llamado el Santo de los Santos, con el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza, toda cubierta de oro, y en ella una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas de la alianza. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de todo lo cual no hay por qué hablar ahora en particular. Todo así dispuesto en el primer tabernáculo entran siempre los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo solo el pontífice una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrecía por sus pecados y por los del pueblo. Con esto enseña el Espíritu Santo que no está abierto el camino al santuario mientras subsista el primer tabernáculo. Esto es la figura del tiempo actual, en que se ofrecen dones y sacrificios que no pueden hacer perfecta la conciencia del que los ofrece, pues consisten solo en viandas, bebidas y diversas abluciones, ordenanzas carnales, válidas hasta el tiempo de reforma. Pero ha venido Cristo, pontífice de los bienes futuros, y atravesando un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de esta creación, ha penetrado no con sangre de machos cabríos ni de toros, sino con su propia sangre, una vez para siempre en el santuario, después de habernos redimido eternamente. Laudate Domino omnes gentes et laudate eum omnes populi, quae in confirmata est super nos misericordia eius et veritas Domini manet in eterno. Domine, limite ilam et hoc anum, usque podiam circa ilam,
externo, et sequidem fecerit fructum, sin autem in futurum successeat. Erat aute doces in sinagoga eonus sabbatis, et ecce mulier, quae bebet spiritum infirmitatis, anis decem et octo, et erat inclinata necognino poterat sursum respicere, quam, cum videret Iesus, vocavit eam ad se et aetili, mulier, dimissa est in infirmitate tua. Et imposet illi manus et confestin, erecta est et glorificabat Deum. Respondens autem aci sinagogos, indignas, quia sabbato curasset Iesus, dicebat et urbe. Sex dies sunt in cuibus oportet operari, in isi ergo venintet curami, et non in die sabbati. Respondens autem regnum Dominus dixit, hypocrite, unus usque vectrum sabbato non sopit omnes suum, audacium ad preceptium, et educit ad aquare, ant autem finem Abrae, quam alligavit Satanas ecce decem et octo annis, non oportit sopia vincula isto die sabbati. Et cum ec diceret, erguescebant omnes adversari eius, et omnis populus gaudebat in universis, quae gloriose fierant Deo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo propuso Jesús a las turbas esta parábola. Tenía uno plantado higuera en su viña y vino a buscar fruto de ella, pero no lo encontró. Y dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo encuentro. Por lo mismo, córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno en balde? Pero él le respondió: Señor, déjala aún este año y cavaré alrededor de ella y le echaré estiércol a ver si así da fruto. Cuando no, entonces la hará cortar. Jesús enseñaba en una sinagoga el día de sábado. Justamente había allí una mujer que por espacio de 18 años padeció una enfermedad causada por un espíritu maligno y andaba encorvada sin poder mirar hacia arriba. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, estás libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Y respondiendo al príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado el sábado, dijo a la concurrencia: hay 6 días en que es necesario trabajar. En estos puedes venir y ser curados, pero no en día de sábado. Entonces le respondió el Señor: hipócritas, ¿quién de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, a quien Satanás la tenía atada hace 18 años, ¿no será permitido desatarla de esta ligadura el día de sábado? Al decir esto, se avergonzaban todos sus adversarios, pero el pueblo se complacía en sus gloriosas acciones. Pueden sentarse. Me toca en
cuanto representante de este distrito, representante de la fraternidad San Pío X. Y ahí sí, es justo que sea así honrado don Rubén. Me pareció muy buena idea este in memoriam y que se hiciera aquí, en el priorato, en la fraternidad, en su priorato, del cual fue, lo sabemos, uno de sus fundadores. El padre prior decía el otro día, cuando anunciaba el in memoriam, que don Rubén fue una institución para el priorato y el priorato lo fue para don Rubén. Y así es, así fue. Y algo que parece tan familiar, podríamos pensar mejor hacerlo en algún lugar más público o en la casa de alguno de los hijos. Pero en primer lugar, don Rubén trasciende la familia. Además, en primer lugar, su familia, ustedes todos, son de la fraternidad, son fraternidad. Además de él haber fructificado un hijo sacerdote de la fraternidad ya hace 35, 30 y muchísimos años, el padre es Calderón, pero es fraternidad. Ahí no podríamos pelear de quién es más. Pero si bien el padre en particular, este padre es un poco patrimonio de la humanidad, pero además siguieron a ese padre los nietos de don Rubén, que ya son 5, 4 y 3/4, que levantan la hostia y la convierten a ese pedazo de pan, lo convierten en el cuerpo de nuestro Señor. Justamente hay 2 de ellos en este momento celebrando la Santa Misa. Y ciertamente van a seguir, quizás algún nieto por ahí todavía esperamos, qué sé yo. Pero mis nietos ya son muchísimos y es una compuerta que ya no se cierra más. Las vocaciones en la familia Calderón, es un fruto que habla por sí mismo. Pero también, además, ¿por qué hacerlo acá? Por la conexión tan intrínseca que hay entre la obra de don Rubén y la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica pura. Aquel que encuentra un tesoro va y vende todo y compra el campo. Sorprende, yo quedaba muy sorprendido de las charlas, que la verdad están muy buenas, en esa historia de don Rubén. Contaba ayer el padre Coy, celebrando ahí, como el día antes de su bautismo abre el Evangelio medio al azar, él ni sabía si creía, y lee ese pasaje que lo conmueve. Episodio que hace recordar tan claramente ese toma y lee de San Agustín, previo justamente a su conversión. Y fue inmediato y fue radical, lo decía Dardo, que es muy impresionante cómo puede ser que no quede en su obra un converso tan repentino y sin embargo que no queden esas esquirlas raras que quedan del río Conversos. Descubierto el tesoro, se entregó de lleno. Descubrió el tesoro, vendió todo. Y compró el campo, compró el campo que tenía el tesoro. Tuvo sí que desenterrar, tuvo que desempolvar, porque estaba cubierto ese tesoro de la tierra de tantos signos de liberalismo, carcomido por la polilla de la desconfianza, particularmente en la sabiduría de la Iglesia. Y también lo notó eso don Rubén, también fue desempolvando y reparando, restaurando. En cierto modo se podría decir que su labor, como decía,
conocida en Mariana, es el amor de ver la historia a partir de la fe, fuese desempolvar, limpiarse, es solo para transmitir lo puro. Y no se podía, por supuesto, sin la fe. Ese tesoro de sabiduría de la iglesia, de sabiduría cristiana, no solo eso, de los recursos, todas las instituciones cristianas, las costumbres de la vida cristiana, como quedan tan claras en su obra, porque realmente esa, podríamos decir quizás la respuesta al por qué tan repentino, claro que hay algo, tiene que haber algo de arriba, ¿no? No puede ser de otro modo que alguien recién convertido se vuelve tan sin error en esa obra que él hizo. Pero creo yo una clave es esa fe que tuvo en el tesoro, una fe tan limpia en el tesoro de la iglesia. Creyó en lo que había recibido, lo que estaba recibiendo y en lo que estaba transmitiendo, y amó ese tesoro, amó el pecado, el tesoro de la iglesia, y lo transmitió. Y como decíamos, mucho más allá de la familia, pero principalmente a la familia. Y así es, y así se ve, y se ve en los frutos. En ese estudio de la historia, mostrando la acción, la vida, la conducta de la iglesia, don Rubén fue un católico consciente de ser heredero. No inventó nada, pero vaya si es importante su obra, esa fortuna inmensa que él la veía mucho más clara que otros, más claramente no se podía perder. Entendió que ese tesoro de la iglesia, el tesoro de nuestro Señor, que lo tiene la iglesia, con el que es capaz nuestro Señor, digo, de confirmar las almas, de confirmar las familias y hasta las naciones, los pueblos, y como de hecho llegó a confirmar pueblos enteros, y eso es lo que se llamó la cristiandad, el que recibió y guardó el tesoro de la iglesia. Yo tan claramente, don Rubén, como la cristiandad cayó, y lo que había sido la ciudad de Dios se convirtió en la ciudad del demonio, en la ciudad de Caín, en Babel. Y no solo eso, sino que Rubén fue testigo y palpó, y con mucho dolor, como esos restos de cristiandad encima terminaron de caer cuando el Concilio Vaticano II envenenó del liberalismo a la jerarquía católica, que dejó así de confirmar los gobiernos. Pero aún así, en esa cristiandad perdida, invadida, él peleó. Se habían perdido los pueblos, sí, pero quedaban las familias católicas que sostienen esa batalla justamente para proteger el tesoro vivo de la iglesia. Y por eso, como decía ayer también, fue tan natural la entrega de él mismo y con él de toda su familia a la fraternidad, a una costa de, por eso, ser expulsado de su cátedra, porque vaya si la sufrió. Volvemos a repetir, culpa del padre Calderón. El tesoro de la tradición, queridos Calderón, lo han recibido ustedes por ese hombre que se hizo grande por haber defendido la tradición de la iglesia, apoyado ciertamente en ese gran amigo que fue Monseñor Lefebvre. El oficio que les toca a ustedes es muy claro, por supuesto, recibir y transmitir a sus hijos y a los hijos de sus hijos esa herencia gigantesca, herencia de gracia, herencia de sabiduría de la iglesia, de sus ritos, de sus costumbres. Son herederos
así restaurado, no cambiado. Las sociedades sí han dejado de ser católicas, los pueblos se han vaciado, se han secado en la transmisión de la tradición, esa tradición, esa transmisión del tesoro. La jerarquía de la Iglesia, ni hablar, traiciona en su tarea de conservar y enriquecer el tesoro. Las familias cristianas, como ustedes, deben vivir en un mundo en el cual no hay que ser de él, hay que estar en él sin ser de él, dice nuestro Señor, así es el mejor modo de restaurar la vida cristiana. Volver a estabilizar, fijar los principios de siempre, la sabiduría de siempre, con los medios de siempre de la Iglesia, las costumbres de la Iglesia, porque quien entiende lo que es la familia, queridos fieles, necesariamente quiere que sea tradicional. Es como una redundancia hablar de familia tradicional o tradicionalista, o lo mismo hablar de iglesia tradicional. Dentro del concepto de iglesia y estado tradicional, si la iglesia no es tradicional, no es iglesia. Si no entrega, deja de ser iglesia. La familia que no entrega, muy pronto va a dejar de ser familia. Vaticano II dejó de creer que al mundo se le puede seguir predicando lo de siempre. Dejó de tener fe, perdió la fe en el tesoro, en esa transmisión del tesoro. No se puede más transmitir. Esto que me dieron no lo puedo entregar al mundo. Y así empezó con esos pactos, no sabemos cómo terminó. Pero nuestro Señor es clarísimo. Cita del Apocalipsis, él dice: está por venir la hora de la tentación sobre la tierra. Y simplemente el consejo que da es: guarda lo que tienes. Hablando de nuestro Señor, viene la gran hora de la tribulación, de la tentación. ¿Qué hacer? Guarda lo que tienes. No sea que venga otro y se lleve tu corona. La tarea de perseverar en la fe, en la confianza en la Iglesia, guardar el tesoro de doctrina y de costumbres. Monseñor Lefebvre fue eso, fue exactamente eso. Perseverar en la entrega del tesoro. ¿Cuál es la gran gloria del Monseñor? Guardó lo que le dieron, transmitió lo que le dieron, su gran virtud. Tradite moventa cheque, la frase de su tumba, que es de San Pablo, tan simple, tan clara, tan cierta, tan profunda: entregué lo que recibí. Es lo que hizo Rubén y lo que creo que es un deber agradecer. Agradecer, y por eso me tocó a mí, en cuanto dirigiendo el distrito, para hacerlo más institucional, y así queríamos que fuera, que en nombre de la Fraternidad de San Pío X, agradecer a ese gran hombre. Su obra es un bien enorme, con consecuencias enormes para la Iglesia en general, para la Fraternidad en particular, para nuestras familias. Le agradecemos haber desenterrado, desempolvado, transmitido ese tesoro en su obra. Repito, como decía Mariana, esa interpretación de la historia desde la fe, haber guardado, transmitido la sabiduría, mostrado la acción, la vida, las costumbres de la Iglesia. Le agradecemos haber pertenecido, esa palabra que el Dardo recalcó, pertenencia, perteneció, qué linda palabra, perteneció a la Fraternidad. Nos sentimos orgullosos de ello, nos lo apropiamos a don Rubén institucionalmente. Qué honor poder yo decir eso como ministro de la Fraternidad. El responso será, por supuesto, por Rubén, pero también por Blanca, porque no hubiera habido tan gran hombre sin una gran mujer por atrás, que ellos, si rezan
agradecemos por ellos, pero también sabemos son intercesores, en primer lugar por su gran familia, por la fraternidad, para que ustedes, para que todos nosotros sepamos ser fieles al depósito, a ese tesoro que simplemente tenemos que recibir y transmitir. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dominus vobiscum. Podemos. Domine, non se lo desmei, die che vado in notte corante, intre tu rassione in cospetto tuo domino. Salutare a tutti, sempre tu vivo e grazie a Sagittario.
Domine Sancte Pater Omnipotens, et Tebe Deus per Christum Dominum Notum, per quem magistratem tua laura angeli adora dominationis, tremum potestatis, celi celorunque virtutis agreata sera fin soci exhortatione conceda, cum quibus et nostra voces et admiti ubi est te precavere, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Domine Deus, venis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
se v tej osnovite divinej cieľnej formáte obrniček. Pater, no ktoré kde sme čeli s santificetorom na mentúvu, na dvenie v rejmentúvu, fie volúta tkúva si kde čeľu a tým težu. Pane, no ktorom kotidianu da lovi soli a limiti novi devita nocte, si kde no limiti mu teritorium s nostris, pedreno sin duke a sin tentasion. Per omnia secula seculum, pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei victoris peccata mundi, miserere nobis. Pane, zvedej mi to, kde si pekatám, a na mňa si páči.
Spiritus Vectrius, potens Deus, et dimissis peccatit Vectris, reducat vos ad vita eterna. Urgentia et absolutione et remissione peccatorum utrorum, crivo ad vobis omnipotens et misericordibus. Ecce agnus Dei, ecce peccator peccata mundi.
Thank you.
Amém.